Vengo por de la mano de José Pekerman, que bueno, que él estaba, ya hacía 6 meses que estaba en el club y me conocía de Argentina y de las juveniles de Argentina y también de la mayor. Y bueno, me contactaron mediante él y bueno, fue el club Toluca que viajó hacia Argentina y la verdad que se hizo todo muy rápido y bueno, me vine para aquí con mucha ilusión y por suerte salieron bien las cosas. Sabía que era un club ganador, de los más ganadores de la última década y bueno, las exigencias eran esas, seguir ganando, seguir estando en los primeros lugares, tratar de ser campeón y bueno, siempre fueron esas metas muy, muy altas. La afición siempre exigía no solo ganar, sino tener buenos juegos, dar también un poco de espectáculo. Ya venía acostumbrada así de épocas anteriores, ¿no? De que se jugaba de esa forma. Entonces, con solo ganar a veces no se quedaba satisfecha del todo la gente. Entonces, se necesitaba formar esa mística, ese ambiente de que tenía que ser un equipo que juegue bien al fútbol, que sea protagonista y bueno, y que gane, ¿no? Entonces creo que se fue conjuntando todas esas cosas en una misma idea, todos tirábamos para ese lado, teníamos la misma idea y entonces se fue generando esa mística y el equipo lo pudo encontrar y gracias a Dios se dio el título que era como culminar ese final, ¿no? Se hizo, un partido de los mejores partidos por ahí que dio el equipo y lo hizo en una final que fue aquí en el primer partido con Cruz Azul, aquí en el DF. Se pudo ganar muy bien y todos ya nos daban un poco como que era fácil la vuelta en Toluca y bueno, se nos complicó. El equipo no estuvo como estuvo en el primer partido, ellos encontraron los goles en la segunda parte, fuimos a la larga y bueno, a sufrir en los penales que gracias a Dios otra vez lo teníamos a Hernán ahí. Y haber llegado a la final como se llegó y sufrí como se sufrió en el último juego de local, fue como un desahogo muy importante y muy lindo para todos. Porque estamos 3-2 ganando el equipo de la comarca. Si lo falla, ya es campeón el Santos. También fue una final muy tensa, muy cardíaca y hasta más que la primera, porque ya se ve. La verdad, muchos lo veían a Santos campeón y bueno, resucitamos, digamos, ahí y pudimos volver a lograr el título. Aquí está Romagnoli. Romagnoli mete tiro, gol de Toluca. ¡Gol de Romagnoli! Es muy padre. Y a uno lo llena de orgullo poder ser partícipe, muy pequeño, pero partícipe de una institución tan grande y tan ganadora. Entonces, a uno lo llena de felicidad poder ser parte de esa historia tan grande que tiene Toluca.